Los pasos para hablar un poco también del Real Madrid, de nuestra actualidad, de lo que se viene con los jugadores, que no es cosa de poco tampoco, ¿vale? Porque ayer Fabrizio Romano dejaba un tuit en el que comentaba que ahora mismo el Real Madrid está apretando, pujando lo más fuerte que puede para cerrar el fichaje de Jude Bellingham, ¿vale? Decía Fabrizio Romano, están realmente empujando duro o apretando todo lo que pueden para firmar a Jude Bellingham porque es el jugador que, bueno, o uno de los jugadores a los que realmente queremos fichar o es desde luego uno de los objetivos de Florentino Pérez y en este sentido no se puede dudar en absoluto. Entonces, bueno, pues yo personalmente me alegro de que el Real Madrid lo esté haciendo. Obviamente, como viene Fabrizio Romano, me lo creo, me lo puedo creer bastante, pero desde luego no creo sinceramente que se resuelva ya y que por el contrario vamos a tener que esperar por lo menos hasta final de temporada para oírlo. Que podría ocurrir lo que ha ocurrido otras veces, que el Real Madrid ya lo tenga cerrado y no lo sepamos hasta el final de la temporada, también, ¿vale? También podría ocurrir, pero en cualquier caso lo cierto es que, según comentaba ayer Coyotito, serían 110 más 20 en variables. Me parece que era Coyotito el que daba esta cifra. Entonces, bueno, vamos a seguir esperando, que no perdemos nada, que total quedan ya un par de meses de temporada. No, este año dura un poquito más, dura hasta, me parece, nos vamos a meter ya en julio incluso la temporada, si no recuerdo mal, con lo cual vamos a tener que esperar un poco más, pero bueno, en cualquier caso ya veréis cómo se desenlaza, sabemos si finalmente Bellingham viene o no. Yo, para mí, ya os lo he dicho 20.000 veces, para mí Bellingham es un jugador que es un grandísimo jugador, pero creo que no es y no debería ser una de las prioridades del Real Madrid. Lo siento mucho, pero creo que no van por ahí los tiros y que deberíamos centrarnos más en otro tipo de jugadores, pero que es verdad que si viene Bellingham es un pedazo de fichaje y lógicamente es un gran jugador que seguramente va a aportar mucho, pero el tema es ver, a ver efectivamente, ¿vale? Efectivamente si la cosa va adelante o no. Así que bueno, vamos a esperar un poco o no, pero desde luego, sinceramente, creo que esto no debería llevarnos por los derroteros de volvernos locos con jugadores que, como digo, no van a marcar la diferencia, a pesar de que sea un gran jugador. Por ejemplo, Camavinga es un gran jugador, pero sigo queriendo a Mbappé o a Haaland en mis filas. O sea, no quito una cosa con la otra.